Hola, buen día. Miren, en Google, si ponen Aprende en casa, reforzamiento preescolar, nos va a direccionar a la página de reforzamiento del conocimiento Aprende en casa. ¿Vieron? Ya me abrió preescolar. Viene lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, evaluación y diagnóstico. Entonces yo me voy aquí al lenguaje y comunicación, es la que tengo seleccionada. Semana 1, reforzamiento preescolar y todo el contenido es de lenguaje y comunicación. Vienen los PDF, miren qué bien. Aparte, vamos a darle ver. Aparte de este contenido que te va explicando, te va llevando de la mano qué aprendizaje se va a obtener, qué materiales, cómo usar el cuadernillo, todo esto te va llevando de la mano, la verdad, muy buen material. Aparte de eso, te viene también cómo hacer tu diagnóstico. Aquí viene evaluación y diagnóstico. Si tú le das clic ahí, y te va a enviar a la evaluación y diagnóstico. Aquí está evaluación diagnóstica preescolar primer grado, primera semana, ficha 1. ¿Sí? Esto es para el reforzamiento del conocimiento ciclo escolar 2020-2021, primero de preescolar. Y entonces aquí te viene toda una introducción sobre la evaluación diagnóstica que se realizará, con el instrumento que se realizará. Un reconocimiento a las autoras de este instrumento. Y bueno, viene organizador curricular 1, organizador curricular 2, aprendizajes esperados, actividades, los recursos. En la actividad, el escudo contra el rey virus. Te viene el cuento infantil, el escudo protector contra el rey virus. Puede también utilizarse otro cuento. Canción lavado de manos de Plaza Sésamo, canción con agüita y con jabón se va el coronavirus, mi perrito Chocolo. El perro Chocolo yo lo amo, por cierto. Imágenes modificadas del cuento infantil, páginas, y aquí te vienen las páginas, te vienen qué anexo. Ahorita les voy a enseñar, los anexos vienen aquí al final. El desarrollo, preguntas para los niños, la canción, la letra de la canción de lavado de manos de Plaza Sésamo. Con agüita y con jabón se va el coronavirus. Te viene también la letra. Te dice, coloque las cinco imágenes que representan la secuencia de dicha canción distribuidas en el espacio que elija para el juego. Te viene todo, todas las indicaciones. Te viene aquí el instrumento de evaluación. Esto es una rúbrica con niveles de logro. Ya te vienen dosificados los niveles de logro. Observaciones. Y esta ficha de evaluación deberá ser realizada en la primera semana de trabajo presencial, el primer día de clases en la que asiste cada subgrupo. ¿Sí? Referencias. Y estos son los anexos. Anexo 1, lavado de manos. Quédate en casa. Saludo de lejos. Estornudo de etiqueta. Rey virus. ¿Sí? Y te viene aquí también el link de dónde proviene esta imagen, ¿sí? El escudo protector contra el rey virus. Entonces, está muy bien el material para trabajarlo. Miren, aquí viene. Cuento, aquí está el cuento. Le das link, clic a donde yo le di ahorita en un ratito y me enlazó aquí al cuento. Un cuento para explicarles a los más chicos lo que está pasando, escrito por licenciada Guadalupe del Canto, psicóloga perinatal y especialista en desafíos reproductivos. Bueno, entonces te viene el link, el hipervínculo para poderte enlazar a donde está el cuento y que se los puedas pues contar a tus alumnos. La verdad, el material está muy bueno. Esto es nada más de preescolar 1, sigo. Este es el contenido que viene. Viene también de educación inicial. Pues preescolar, que es mi nivel, primaria, secundaria, educación especial. Está muy completo, la verdad. Explórenlo, váyanse familiarizando, está muy padre.